El Punto Crítico presenta. Hola amigos de Punto Crítico, bienvenidos al Roast Esotérico. Con Marco Chacón y Padme Vidente. Aperturamos tu mente. Despertamos tus sentidos. Namaste, mi querida familia del Punto Crítico. Yo soy Padme Vidente, tu amiga y consejera espiritual. Y por supuesto que el día de hoy aquí estamos en el Rose Esotérico, en donde, bueno, esta importancia de regresar a nuestras raíces. ¿Qué tanto sabes tú de tus raíces? Recordemos que por ahí hay un proverbio chino que me encanta mucho que dice: si no conoces el origen de tu choza, definitivamente no conoces el origen de tu presente. Y bueno, por ahí nos quedamos en esta parte de qué tan importantes son nuestros orígenes, porque de pronto nos desgarramos mucho las vestiduras, seguimos echando como que muchas culpas, pero en realidad, ¿qué tanto nos gusta saber a nosotros en realidad de nuestra propia esencia? Recordemos que energía es solamente una y que por ahí, bueno, yo me quedé maravillada, encantada. La magia existe por completo, en donde tú la puedes vivir totalmente, válgame el pleonasmo. Y te quiero decir que, bueno, esta es una obra que ya iba puesto más de 23 años y que, bueno, el día de hoy tengo a esta, los, ¿cómo se les pueden llamar? No los creadores, los artistas, los narradores también, que están con nosotros aquí en el Rose Esotérico y que me acompañan en La Llorona de Cuemanco. Bienvenidos a esta, es tu casa. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¡Bravo! Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, mi querida Norma. Ajá. Esta es tu casa. Muchas y gracias. Que bueno, por supuesto que tú eres una de las narradoras de aquí, de La Llorona de Cuemanco. Así es. Soy directora de escena. Ok. También narradora, porque soy actriz y también hago el texto, toda la investigación, y escribo el texto. ¿Desde hace cuánto tiempo? Bueno, yo tengo 4 años en la dirección de escena, es mi cuarta temporada, y 3 años antes nada más estaba yo como actriz. Entonces era la narradora, pero en aquel tiempo yo interpretaba a una viejecilla. Ajá. Que andaba navegando ahí en los canales, repartiendo café y contando la historia y tal. Después vino un cambio y después era una guía de turistas. Después tomé yo la dirección y eliminamos por un buen tiempo el papel del narrador, porque contábamos la historia de manera lineal. Y bueno, y en este año, el 2016, decidí pues volver a recurrir a la figura del narrador. Y bueno, pues parece que ha tenido bastante muy bueno, éxito. A mí me gusta, sobre todo, yo lo decía yo atrás de micrófonos, atrás de cámara, que qué tan importante es este narrador que te lleve de la mano, porque de pronto son muy planos, no hay ningún tipo de matiz, no hay nada. Y aunque la obra sea muy buena, qué importante es este narrador para poder hacer esta espuma. Claro. Y poder elevar a esta obra. Claro. Que bueno, hoy por hoy, bueno, para mí es una de las mejores. Ahorita vamos a ir platicándoles por qué. Y bueno, mi querida Selene Ríos. Selene Ríos, pero te iba a decir por el nombre. Yoliguani. Yoliguani. Eso. Ya lo dije bien. ¿Ya ves? ¿Y qué significa? Significa en náhuatl, fuente de vida. Ok, y que en el programa anterior, hace 8 días, venía aquí con su corona muy sí. bonita, que yo también me pongo. Y mira, hoy no me puse porque pensé que la ibas a traer tú, ¿ya ves? Nos hubiéramos puesto de acuerdo. Sí, bueno, para la siguiente. Pues bueno, bienvenidas muchas a ambas. Gracias. Muchas Esta gracias. Es su casa. Y platícame un poquito, ¿tú qué haces ahí? Para que sepa nuestro público, ¿qué es lo que haces? Bueno, yo soy actriz. Este es mi tercer año dentro del proyecto y pues estoy muy contenta porque dentro de este poco tiempo relativamente he podido ver como la evolución, el avance dentro del espectáculo. Y bueno, pues este año en La Llorona, un lamento todas las voces, interpreto a este personaje tan hermoso. A mí ¿sí? me encanta porque es un personaje muy complejo. Mencionábamos en el programa anterior que lo interesante de este año es que de verdad los personajes son de carne y hueso. Son personajes que tienen emociones a flor de piel, que siempre están regidos por la pasión, por esta situación del conflicto, en donde de repente no saben qué hacer, en donde saben que tienen que hacer una cosa, pero su intuición y su emoción los lleva hacia otra. Y eso es, actualmente, es bien, bien rico porque te da la posibilidad de ir explorando otras cosas, ¿no? Y Yoliguani es uno de ellos, porque de repente pareciera,
pareciera, porque no lo es, pareciera que está obviamente dentro del bando de los mexicas, y después llegan los españoles y pareciera que está con ellos, pero en realidad es un personaje ingenuo. ¿Qué tanto en este personaje se llega a enamorar ella de Jenkins? Sí. Pues no, bueno, siempre lo hemos manejado como Jolywani al principio, obviamente es tomada por la fuerza, es ultrajada, es violada, pero ella sabe que si de alguna manera llega a tener alguna... Y que se entrega violento también por este amor a su raza, ¿no? Porque llega el momento en que ella se entrega por completo. Sí, y también para proteger a su pueblo, para proteger, por supuesto, a Nahui, a la Llorona, a toda su gente. Ella sabe que si en algún momento se pone violenta la pueden matar y, bueno, ¿qué puede hacer ella por su pueblo, no? Entonces, de alguna manera, ella lo ve como un acuerdo con Jenkins, en donde ella le va a dar esa bebida sagrada que lo va a mantener tranquilo, aparentemente, que es el pulque, o el, Neutli. Y bueno, pues de alguna manera es un acuerdo, en donde dice, bueno, yo te doy pulque para que me protejas y tú vas a estar también tranquilo. Entonces es como una especie de, pues sí, de consenso, en donde dice, bueno, no, muchas veces me han preguntado eso, no es amor como tal, es como una especie de complicidad, de alguna forma se cuidan de que se llegan a dar hasta el día de hoy mucho tipo de relaciones, sí, así, claro, ¿no? Por desgracia, porque yo soy más espiritual, más energética, sí, de que si se da una relación es por amor. Se debería de dar por amor, ¿no? Totalmente. Pero obviamente también sabemos que en cualquier tipo de relación se tiene que dar por completo un compromiso en este tipo de situaciones, ¿no? Así es. Y que ahí, obviamente, a ver, ahora tú dime, mi querida Norma, porque obviamente en estos 7 años, que hoy por hoy ya es un número mágico en el cual te está marcando por completo, ¿cómo tú llegas a La Llorona? O sea, ¿por qué decides sí con estos lamentos? Porque es completamente diferente a las obras que estamos acostumbrados. Sí. Para mí, déjenme decirle, y se los firmo así, que superaron todas mis expectativas. Yo iba con una idea, pero la verdad es que desde que tú llegas y está ahí La Llorona esperándote, es algo muy de nuestra cultura y de cualquier tipo de cultura que podamos estudiar, pero hoy por hoy estamos hablando de lo de nosotros, en donde la muerte es una con uno. Así es. En algún momento, obviamente tiene su propia explicación, Posadas, que finalmente lo retoma en su momento de Diego. Gracias. Pero que obviamente al inicio primero lo hacían por hacerle burla a toda la alta sociedad, ¿no? Uh-huh. Qué bueno. Pero tú, ¿por qué dices que sí a esta obra? Habiendo tantas y con tanta historia histriónica dentro de tu vida. Pues porque ya me tocaba, Padme. No, eso me queda muy claro, es que, pero mira, dime, ¿lo intuyes? Que lo que sucedió, ¿lo habías pedido al universo? ¿Cómo llegó? No lo sé, o sea, yo creo que sí lo he pedido de alguna manera, porque mi historia a través de La Llorona, mi historia personal y mi historia, ajá, profesional con respecto a La Llorona tiene muchas cosas, o sea, tiene como muchas aristas. Yo... Bueno, soy actriz, yo estudié literatura dramática y teatro. Yo tengo ya una carrera, yo trabajé con el maestro Enrique Alonso Cachirulo, fue mi primer trabajo profesional. O sea, y he tenido pues una ardua labor pues en el ámbito escénico. Pues escribo, dirijo, doy clases, fui docente, incluso Selene pues fue mi alumna de las buenas. Mira, muy buena. Fue de las buenas. ¿Sí? Y y mira, un año antes de que yo entrara en el 2009, hay un amigo muy querido, músico, que nos pidieron, yo tenía un espectáculo que durante varios años estuve manejando, que era un espectáculo infantil, pero era como la historia de la humanidad contada a través de la visión de las brujas, ¿no? Ok, excelente, eso es mío. Sí, se llamaba Las peripecias de una bruja en la tierra. Lo de las brujas, bueno, también viene pues desde que yo era muy niña, porque cuando estaba yo chiquilla me preguntaban que qué quería hacer y yo decía que bruja, ¿no? Porque yo también, mira, por algo estamos aquí. Por algo, ¿no? Sí. Tengo un amigo, Ángel, que te amo, adoro, que el otro día me decía, Padme, solamente a ti te pasan cosas, sí, raras. Y le dije, ¿en mi mundo? Sí, porque yo soy rara. Sí, yo también. Y es un honor para que me digan eso, ¿eh? Yo también. Sí, soy un perro verde. Sí, totalmente, sí, extraña. Sí, Selene, que convive conmigo, lo sabe. Entonces yo desde muy niña, pues yo siempre fui la bruja, siempre, okay, toda la vida. Y yo, mis disfraces pues eran de bruja. Oye, Norma, haciendo un brevario cultural, bueno, más bien un paréntesis, no un brevario. ¿Y no eres de las que de pronto te decían, oye,
pero sé princesa. Y yo decía, no, ay, no, nada más se la pasan acostada o esperando a que llegue el príncipe. No, 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 yo quiero ser bruja. Sí. Hoy por hoy sigo siendo bruja. Pues fíjate que sí, me daban un poco de flojera las princesas, ¿no? También porque me parecían un poco insulsas. Y a mí me encantaba, por ejemplo, Maléfica, me resultaba la mujer más hermosa del mundo. Sí, yo también, ¿eh? Sí, sí, y bueno, y todas las brujas me encantaban, pues, y yo quería ser bruja. Entonces, este espectáculo lo monto con un amigo músico y él tocaba música en vivo y tal. Entonces, muchos años después, para el 2009, una compañera actriz tenía un restaurante y me dice, oye, ¿no tienes el espectáculo de las brujas para Halloween? Y yo, no, hace muchos años que no lo tengo, pero yo estaba en contacto con este amigo. Okay. Y este amigo me dice, oye, yo tengo un texto que yo escribí que posiblemente nos pueda funcionar. Y yo lo leo y era El Último Guerrero, o sea, se llamaba Poshtin, o Poshtin, algo así se llamaba su texto. Pero había una cuestión, o sea, hablaba sobre Sihuacóatl y todo lo demás. Y este amigo músico siempre me ha querido hacer cantar, pero yo no canto, o sea, bueno, okay. Es decir... ¿En la regadera o platica las canciones nada más? Pues canto, mira, no canto mal, pero no soy cantante, soy actriz. Okay. Y cuando he tenido que cantar, pues he tenido que cantar porque lo tengo que hacer en la escena. O sea, yo no soy una actriz como lo es Elena. Selene canta espectacular, maravillosamente bien. Ahorita que nos cante, porque era de la Llorona. Y entonces yo no, y entonces bueno, yo así traumadísima, pero bueno, me obligaron a cantar la canción de la Llorona. Entonces yo me presento con eso al año siguiente y algo me pasó, ¿sabes? En mi corazón con la canción de la Llorona, pero bueno, yo lo dejé pasar. Al año siguiente. Aquí la Llorona, dime, Norma, ¿es la que conocemos todos con esta Chabela Vargas o la que escuché yo ayer? Es que es la misma versión, pero sí, la que tú escuchaste es en náhuatl. Así es, sí, 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 sí. Y está la versión en zapoteco y tal, pero sí es la misma. No sabía yo eso. El origen es bien interesante también. Bueno, pues al año siguiente a mi esposo, que él interpreta ahí en La Llorona, en un lamento todas las voces en Cuemanco, al capitán, el español maldito, lo llaman, a otra exalumna lo busca porque estaban buscando un actor que tuviera el tipo español. Y mi esposo, pues bueno, su familia es de origen de Oaxaca, pero él sí parece español, sí tiene toda la pinta de español. Lo llaman, pero mi esposo no maneja. Y ellos ensayaban en un pueblo que está muy arriba en Xochimilco, que se llama Santa Cruz Acalpizca. Y además mi esposo, pues es profesor, él da oratoria y teatro. Entonces no le daba tiempo de llegar, o sea, salir del colegio y llegar a un ensayo, pues no le daba tiempo. Entonces les pidió permiso a los productores en aquella época artísticos, hay que aclarar, la producción artística, que si podía yo ir para poderlo llevar, porque yo sí conduzco y él no. Y dijeron que sí. Y entonces, estando yo en una lectura, escucho a la que era mi alumna leyendo, era la narradora, y horrible, perdón que la queme, pero estaba muy mal. Entonces, en un descanso la llamé. No, yo te entiendo, ¿eh? Es cuando uno dice, pena me da decirles que fuiste el discípulo ¿sí? mío. Sí, yo también, ¿eh? De pronto cuando dicen las evidencias o están dando las recetas, y yo así, llego amarga con dulce, o sea, jamás te enseñé en la vida. Eso, revísame tus apuntes, por favor. Pues te entiendo. Algo así me pasó. Te entiendo. Entonces la llamo en un descanso y le digo, oye, no se te vaya a ocurrir jamás, bajo ninguna circunstancia, decir que fuiste mi alumna. Porque además yo les daba voz, ¿no? Y dicción. Claro. Entonces, no, horrible. Total, no te hago el cuento largo. A ella le dan las gracias y me piden a mí que si yo puedo hacer una prueba. Entonces yo les dije, no, a ver, prueba no. O sea, yo puedo leer el texto y tú puedes escucharme un casting, lo puedo hacer. Claro. Pero yo a prueba, o sea, que me pongas a ensayar y luego me digas que no, gracias, pues no. Sí, no. Total que les encantó y luego viene pues el asunto, el presupuesto estaba bajísimo, pero yo me quedé pensando y dije... No todo es dinero, como no lo dice el padre evidente, que siempre les dice a todo. No todo es dinero, aprendamos a hacer este trueque de nuestros orígenes, aprendemos a hacer estos intercambios. Y exactamente eso. O cosas por amor y pasión que nos nacen. Fíjate que a mí lo que me llamó la atención y dije, no me importa, primero... Es hacer teatro en un lugar donde yo nunca había hecho teatro. Número dos, el año pasado me atreví a cantar La Llorona y ha de ser por algo. Claro. ¿No? Número tres, pues está padrísimo, pues porque es estar con mi esposo. Mi esposo y yo somos como meganitos, ¿eh? O sea, somos un gran equipo de trabajo, pues estudiamos juntos y sí, somos un súper equipo consolidado de trabajo. Entonces dije, bueno, pues lo acepté con todo el presupuesto. No, cuando yo llegué ahí y me ha tocado la primera luna de octubre en el 2010, yo quedé, es que no sé cómo llamarle, si prendada, enamorada y con una certeza en mi corazón, Padme. Porque yo cuando me estaba yo en mi canoita narrando y veía el reflejo de la luna, yo aquí en mi corazón empecé a sentir y dije, de aquí soy.
Aquí pertenezco. A mí me pasó lo mismo. Aquí estoy. Yo ayer, déjame decirle, familia de Rose Esotérico, que cuando tú llegas en la trajinera, y yo me imaginaba esta parte de los españoles, porque nos guste o no, llevamos ese ADN en claro, las venas. Hablamos español. Y obviamente ver reflejada ahí la pirámide, yo dije, wow, si yo estoy maravillada, a pesar de que hemos visto tantas cosas en Europa, en Nueva York, en Machu Picchu, sí, sí, a donde se imaginen que he ido. Yo ayer me transporté, porque acabo de ir a ver la Llorona, y yo decía, si eso a mí me pasa, siendo 100% mexicana, imagínate ellos que venían con otra cultura, ver reflejado este espejo. Wow, porque aparte de todo somos la cultura del espejo, somos la cultura del agua. Esto sí ya es brevario cultural, que la maestra nos va a explicar más. Pero eso es algo muy, muy padre, en donde tú dices, de aquí soy. Así es. Entonces yo sentí en ese momento esa emoción. Esa magia que nos envuelve. Sí, y hubo una magia muy especial. Entonces yo, desde el primer momento en el que llegué ahí a ese lugar, a la laguna de Tlilac, que además es bien importante, Tlilac significa en la oscuridad. Ok. Y esa es la laguna de Tlilac, y es agua muy oscura, pero es efectivamente un espejo, ¿no? Yo inmediatamente le pedí a la Chocani, que ahorita les voy a explicar por qué es Chocani, a la Llorona. Ajá. Chocani significa llorar en náhuatl, es el verbo. Así y es. Es una acción y también es un adjetivo. Así es. Entonces, en todos los códices, especialmente en el florentino, se manifiesta con una pequeña lagrimita, y eso es Chocani. Por eso a la Llorona se le llama Chocani, y en la canción en náhuatl se le dice Ik yo no Chocani, Chocani, okay, porque dice eres tú Llorona, ¿no? Entonces yo le pedí a la Chocani, le dije, mira Chocani, yo te entrego y te ofrendo todas mis palabras, mis pasos, mi camino y mi corazón. Si tú decides que yo esté aquí, aquí estoy dispuesta yo para quedarme el tiempo que tú quieras. Y eso es lo que yo cada año le pido, que si ella me da la oportunidad, yo voy a volver y le voy a seguir ofrendando lo que ella quiere que le ofrende. Y mira que han sido ofrendas a veces duras y dolorosas. Pues dime las ofrendas que le hiciste, pero antes de decírmela, mi querida familia del Rose Esotérico, ¿qué cree? Que nos vamos a una pausa, porque todavía se van a presentar en este fin de semana, donde la puedo ver este viernes, sábado y domingo. Recuerda que estamos en www.elpuntocritico.com. Regresamos. Sigue escuchando el Roast Esotérico con Padme Vidente y Marco Chacón. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. Twitter @elpuntocritico. Continuamos en El Roast Esotérico con Padme Vidente y Marco Chacón. No, hasta mi querida familia del Punto Crítico. Pues bueno, ya está aquí mi adorado compañero, mi querida dupla, mi querido Marco Chacón. Bienvenido, amigo. Buenas ya en este tardes. Segundo bloque, buenas noches. Amiga, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Qué tal el tráfico y todo? No como tú, pero le echo ganas. Ay, amigo, por favor, tantas admiradoras que tienes, pero no, bueno, hombre, que luego me echan este hazme pleito. Hazme la buena. Te la voy a hacer más buena, vas a ver, para decirle a todas las féminas que están ahí. Y bueno, estamos retomando, mi querido amigo, esta parte de los orígenes con la Llorona, ajá, con este lamento de voces aquí con nuestra querida Norma, que es una narradora, y con nuestra querida Selene, que acaban de hacer espectacularmente una narración desde cómo llega aquí con la Llorona, tú que te quedaste con tantos pendientes, pero antes de que les digas esos pendientes, yo les quiero preguntar, ¿y qué le has ofrendado a mi querida Norma? Que en eso nos quedamos aquí con nuestros amigos del Rose Esotérico, a la Llorona. Yo ahorita te voy a decir qué he ofrendado,
Pero quiero que hoy nos platiquen, pues, mi querida Norma. Un montón de cosas. Primero, lo más importante, y es lo que te comentaba yo, es que el grupo de danza que tengo yo, los danzantes, no son bailarines, son danzantes de tradición. Así o guardianes es. De tradición. He tenido desde muchachos que son de la tradición Tezcatlipoca, que son algunos, y otros de tradición Quetzalcóatl. Ellos, por generaciones, pues se han dedicado, aprenden a danzar desde niños, son, por eso se les llama guardianes de tradición. Antes de que nosotros entremos a la chinampa, se hace una ceremonia, que es la ceremonia para aperturar los rumbos, ¿no? Entonces se pide permiso, obviamente se ofrenda copal, se ha ofrendado tabaco, se ha ofrendado chocolate, fruta, todo, todo, flores. Bueno, el cacao, que más bien es el cacao en vez del chocolate, y que aquí un poquito de brevario cultural para que sepan el por qué se les hace guardianes. Yo he tenido la oportunidad y la fortuna de danzar con ellos, que me hayan permitido incluirme a sus tradiciones. Es que entras en esta danza, pero entras en trance. Así es. Llega un momento en que no es que digamos, vamos a pedir permiso a los cuatro puntos y vamos a hacer una danza de 15 minutos. En esos momentos te puedes ir 3, 4 horas, pero de tal manera que entras en este trance en base a la danza, y de ahí puedes estar danzando por horas, horas y horas. ¿Cómo ves? Hasta días. Así hay es, ceremonias, ellos me comentan que hay una... Yo me he quedado en horas, ¿eh, Norma? Sí, no, hay una carrera que ellos hacen, creo que es en el aniversario del nacimiento de Seacatopilzin Quetzalcóatl. Ok. Allá en Amatlán, porque está por Tepoztlán. Y ellos hacen una carrera y corren por el campo y son días enteros, días, y caminan y suben al cerro y danzan y no comen y no toman agua. Así o sea, es. Ellos ofrendan todo. Entonces, bueno, estos muchachos pues son los que nos van guiando. O sea, una ayudadita de peyote. No, nada. No, 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 porque entras en trance. No, porque el peyote no tiene nada que ver con este tipo de tradición. ¿Por qué? Porque el peyote es una ceremonia huichola. Huichola, ok. Entonces, no, el peyote, aparte, no tampoco es algo de que, ay, vamos a comer peyote a ponernos bien tontos, sino que también el peyote, según cuentan los viejos, tú no puedes llegar y comerte cualquier peyote, sí, sino no. que el peyote te encuentra. Así es. Es el papá. Ellos le llaman al peyote el papá, porque es la conciencia que tomas cuando comes el peyote. Yo en mi vida lo he probado, pero eso dicen que es cuando, solo cuando se te aparece ese peyote, tú lo puedes comer, pero no puedes buscarlo, te tiene que encontrar. Pero antes te llevan a una caminata. ¿Y a ti cómo te encontró el peyote, amiga? Porque te voy a platicar en esta parte. Mendigo peyote. Yo déjame decirte que todo yo lo he probado, y a esto me refiero con todo, porque cuando tú decides de verdad hacer esto tu vida, tu pasión, tu disciplina, tienes que hacer muchas caminatas de poder. Esto es muy cierto, lo que nos acaba de decir. Yo los he dicho en otros programas, pero yo estuve enterrada en el desierto de Sinaloa 3 días, con sus 3 noches. La niña en ese entonces tenía 14 años, sin agua, sin alimentos, sin nada. Ahí conoces tu primer nahual, que es el que te va a cuidar. Me entierran junto con mi mejor amigo, que es Javier, y déjame decirte que de un lado estaba el águila tapándome el sol. ¿Y cómo te entierran, perdón? Te hacen toda una ceremonia. ¿En una caja o...? No, por completamente en el desierto. Tienen que palar, así es, tienen que palar, y por ahí tienes que estar tú en esos días. Obviamente ahí es donde empiezas a controlar tus miedos, porque si no controlas tu primer miedo, no puedes aventurarte a los otros niveles. El peyote, por eso es que es tan delicado, porque te puede hacer incluso desvariar por completo. En una caminata de poder, a mí me dijeron efectivamente eso, pero ya acá lo hice ya con los indios yaquis. Me dijeron, si te lo encuentras, es para ti y tú te vas a hacer uno con él, pero si no, ni lo intentes, y vamos a ver qué más. Pero bueno, obviamente yo les podría platicar, pero hoy no les voy a platicar de mis aventuranzas ni de mis andanzas. Hoy vamos a hablar con Norma, pero que esto sí es muy importante, porque las ceremonias del día sin tiempo, que todos nos vamos a danzar también ahí, es cuando aperturas más tu mente, amigo, y entras muchísimo en trance, así como ayer nos hicieron entrar en la Llorona en trance. ¿Cómo ves? Tienes que ir, amigo. Sí. O sea, no te lo puedes perder. Es poco lo que yo te puedo narrar de la magia que vives ahí en Cuemanco. Te transportas en esos momentos a vivir la magia, revives por completo esta parte del amor, en donde tú dices, está mi raza, pero también está esta parte del ser donde estoy yo conviviendo, y en qué momento la gente puede entender que yo soy la que estoy traicionando, cuando por amor yo misma me estoy entregando. Ahora, yo quería, sobre el tema de la leyenda en particular,
Curiosamente, se genera una serie de leyendas en América a partir de la colonia. Y digo, y hay que aceptar que en todas influye un dato, y es que no había luz eléctrica, entre otras cosas, ¿no? Sí, desde luego, y eso tiene muchísimo que ver. Sí, y otro dato interesante, adicional a la ausencia de luz, es precisamente las actividades de la gente, del trabajo, en qué horarios se movían cuando regresas de trabajar sin luz, y cómo la mente también puede echar a volar. Porque, digo, no han vuelto a surgir leyendas. Bueno, tal vez la leyenda más actualizada es la del chupacabras, ¿no? Digamos que se da en nuestra época, ya con todos los temas de tecnología, de luz y todo eso, que nace una leyenda. Pero todas estas tan mágicas son en esta parte del mundo. Obviamente en Europa hay, y en Asia hay leyendas milenarias, lado, sí, claro. Milenarias, pero las nuestras justamente que en esta parte de la colonia hay en Brasil, hay en Centroamérica, en Centroamérica, bueno, en Costa Rica en particular hay. Perú, en Chile. Claro, en Chile, ah. Exactamente. Hay una de una mujer que se parece, que es muy parecida a la Llorona, pero que se parece con cara de yegua, de como de caballo, ¿ok? ¿Y qué tiene en común esta época justamente para el surgimiento de todo este tipo de leyendas, aparte de los temas estos de la ausencia de luz y eso que hace más factible que la mente eche a volar el pensamiento, ¿no? Pues bueno, desde mi humilde punto de vista, yo considero que uno de los factores que más contribuyó para la propagación de las leyendas es que justamente nosotros, nuestros ancestros, o sea, la gente de Mesoamérica, tenían una tradición oral vastísima. O sea, sí, es decir, sí tenían una manera de registrar lo que era a través de los códices, ¿no? Eran claro, pictográficos, pero la tradición oral era una de las cosas que más arraigadas estaba en nuestra cultura. Por eso existe el huehuetlactoli, que es la palabra de los viejos, de los ancianos. Y en ese huehuetlactoli es donde viene retratado todas las costumbres y todo lo que tiene que ver con la sociedad, con la vida cotidiana de las personas antes de la llegada de los españoles. Si a eso le agregamos que llegan los españoles, ¿no? Y la cultura europea tiene también una gran tradición oral. Claro, traen los juglares y los trovadores. Exactamente. Cantaban los cantares de gesta, que son las historias de batallas, como puede ser el Mio Cid, o incluso mitología griega, como la Odisea, y todo fueron cantares de gesta que se narraban de boca en boca, de viva voz, y cada quien le iba poniendo un poco con lo suyo. Por supuesto, ¿no? Porque tenía mucho que ver también con la personalidad del juglar. Claro. Sí, desde luego había juglares que tenían ciertas características y ciertas peculiaridades. Aquí también sucedía lo mismo. Si no era como la figura del juglar medieval, sí había personas que estaban encargadas, ¿no?, de propagar el tlactoli, o sea, la palabra, ¿no? Y entonces hay una gran tradición oral en todas las culturas precolombinas, y también en todas las culturas europeas hay una gran tradición oral. ¿Qué pasa cuando llegan, pues, y se hace este sincretismo? Pues lógicamente que para nosotros ahora ya en esta mezcla de sangres, pues obviamente que la tradición oral es vastísima, ¿no? ¿Por qué la Llorona se arraiga? Pues por lo mismo que se arraigó el mito de Medea. A final de cuentas, todas las culturas, desde la época antigua hasta la época actual, tienen una Llorona, porque es el gran mito de esa mujer. Todas están, o sea, está Llorona. Claro, está la Medea, por ejemplo, que es importantísima, y que a mí me parece que el mito medeico tiene mucho que ver con el mito lloronesco, totalmente, ¿no? Pero también, por ejemplo, están estas especie de mujeres sirenas, ¿no? Que son de la cultura celta también. Las ondinas, exactamente. En fin, a través de toda la historia, vastísima, ha habido muchísimas lloronas. Pero, y dentro de estas historias que todo el mundo tiene, historias que han vivido ustedes. Un montón. Platícanos de eso, un chorro y dos montones. ¿Y por qué siempre nos sorprende una mujer en la noche? Desde los celtas, las sirenas. Pero también es la revancha de los sexos por todo el... Todo el dolor infringido. No, pues no hay que olvidar que vivimos por siglos y siglos. No, pues es que anteriormente las diosas eran las mujeres. Sí, pero es el resultado de muchísimos siglos, pues de la falocracia. Es claro. Eso. ¿Por qué? Sí. Pues las mujeres a lo largo de la historia fuimos consideradas como algo sucio y oscuro. ¿Por qué? Pues por la menstruación. O sea, por ejemplo, durante el periodo de Isabel I en Inglaterra, las mujeres teníamos prohibido hacer teatro.
porque éramos sucias, porque no lo merecíamos, porque no, solamente fue en Italia y fue con la Comedia del Arte que fueron las primeras mujeres que realmente podían acceder a ser actrices, y para poderlo hacer se sacaban los senos para mostrar que eran de verdad. Yo creo que no es tanto la venganza, pero siempre a la mujer se le ha atribuido lo oscuro, lo sórdido, todo eso, ¿no? Yo creo que no es... sí hay un poquito de misoginia, la bruja, al final de cuentas, la bruja en sí misma. Sí, claro, pues, pero porque eran mujeres liberadas, eran, sí. las brujas somos chidas, somos buena onda. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con eso, pero en el caso nosotros de la Llorona de Cuemanco, de un lamento, la Santa Inquisición, ¿cuántas mujeres mató respecto de número de hombres? Un montón. Fueron muchas más mujeres, ¿no? Por supuesto, ¿cierto? Porque acuérdate que la que se buscaba era la bruja. Sí. Cuando bruja, obviamente, en ese periodo del oscurantismo, y empieza a resultar el conocimiento de la mujer, iban pues contra sus ayudantes, pero que al final siempre declaraban en contra de ella, los liberaban y quemaban a la bruja. Pero además las pruebas que hacían con las mujeres era terrible, ¿no? O sea, las amarraban de los pies, claro, y de los, y la avientan al agua, y si sale es bruja, y si no, pues, oh, no, si no sale es bruja. En fin, una barbaridad tremenda. Sí. Pero acá en La Llorona lo que hacemos es que se hace una versión libre de la leyenda tradicional. Okay. ¿Por qué? O sea, la leyenda tradicional cuenta que es una mujer nativa que se enamora de un español. Pero yo soy una necia, yo soy una terca y aferrada. Y yo digo que no era posible que una mujer, habiendo tanta agua aquí, o sea, y se bañaban muchísimo, pero a razón de algo, porque había un montón de agua. Pues nada más en Xochimilco, en esa zona lacustre, había alrededor de unos 8 ojos de agua. Qué maravilla. Entonces era maravilloso. Xochimilco era de agua cristalina. Se volvió oscura el agua en el momento del porfiriato, cuando empezaron a hacer ya todo el drenaje de la Ciudad de México. Y entonces ahí fue donde empezó a volverse el agua negra de Xochimilco, pero era cristalina. Entonces eran limpios, aquí se bañaban, pero pues porque también el clima lo permitía. Y llegan aquellos los españoles. Los que no se bañaban eran los españoles. Claro, no y se bañaban. Lo cuentan en la obra, ¿eh? Sí, claro, lo decimos en la obra. Entonces yo planteo. Tienen apenas como 10 años que se bañan. Sí. No, porque utilizan su toallita y... No, entonces, pero sí en Europa ha habido un cambio. Yo y hace 20 años no te podías subir al metro. Exacto. Hoy te subes y ya no huele. Ya huele rico. Sí, ya huele a jabón. Sí. Y bueno, aquí se bañaban un montón. O sea, sí tenían por costumbre, porque había dos baños al día. Era el baño para limpieza y el baño ceremonial. Entonces aquí se bañaban muy seguido. Un dato anecdótico para afirmar lo mismo. Hay cartas de los moros cuando... Ya ves que se pactaban las batallas con los españoles. Sí. Y pactabas el lugar, la hora, una cosa muy formal, y ahí nos vamos a ir a matar, ¿no? Ajá. Y hay una anécdota que los moros, que también se bañaban muchísimo, le escriben a los españoles pidiéndoles que por favor lleguen a la batalla bañados, porque amigos, no se puede pelear así. Conquistaron. Pues sí. A ver, báñense. Por aquí también sucedió algo similar, y hubo una tremenda confusión, porque cuando llega Hernán Cortés y llega a Veracruz, inmediatamente mandan, sí iban a recibirlos una comitiva que mandó Moctezuma, que si eran principales, si era gente, digamos, de poder. Lo primero que llegan a hacer es sahumarlo. Entonces el animal de Hernán Cortés dijo: claro, me están aquí llenando de incienso como un dios, soy Quetzalcóatl. Pues no, en realidad lo estaban sahumando porque apestaba horrible. Y no había antes desodorante. No había desodorante, exacto, claro, no había antibacterial ni nada. Entonces lo sahumaron para poder pues quitarle un poquito el olor que traía. ¿No? Entonces, aquí se hace una versión libre. Nahui, que es el personaje de La Llorona, viva, pues ella en realidad no se enamora jamás del español, del capitán. Okay. Hacemos versiones libres, pero sí tomo como punto de partida datos que son históricos y que sí fueron reales. Ejemplo, si hablo acerca del viaje que hace Hernán Cortés hacia Veracruz a detener a Pánfilo de Narváez, y el momento que aprovecha Pedro de Alvarado para ordenar la matanza de Toxcatl. La matanza de Toxcatl sí fue verdadera, que es la matanza del Templo Mayor. Okay. Y esa fue la primera matanza. Después viene la noche de la victoria, porque después los mexicas sí les arrearon, como dicen los españoles, arrearon tela marinera a los españoles, que fue la dichosa noche triste, que en realidad, pues no, para nosotros es la noche de la victoria. Y aquí en La Llorona lo que tratamos de hacer, pues bueno, es mostrar de alguna manera ese momento
preciso en donde se empieza a dar el sincretismo. Esta mujer, Nahui, es obligada y ella se ofrenda, y ahí volvemos a las ofrendas, se ofrenda con tal de que su pueblo no sufra, dice, ¿sabes qué? Yo me voy contigo. En el caso de Yoliwani, dice, no, tómame a mí, la gente se ríe horrores. Uh-huh. Cuando ella llega y le dice al capitán, tómame a mí, seré tu esclava, y la gente se muere de risa. Sí. Sí, pero a Nahui no le hagas nada, dice, ah, bueno, ya que quieres gozar de esposo. Entonces andabas de nalga pronta. Poco sí, pero se va con Jenkins. Que okay. Es el ebrio, ¿no? Entonces, cada uno de los españoles tiene una característica en particular que va retratando, pues, alguno de los vicios que claro. tienen los seres humanos. Por eso es de pronto tan loquilla esta puesta en escena, porque no es nada más, ¿sabes?, presentar un espectáculo para turistas que todo se vea bonito, ¿no? Y todos gorditos, que bonitos, y levantan la patita. La producción está muy buena, normal, o sea. Pero increíble, porque manejan datos históricos. Por supuesto. Se le enseña a la gente. Así es. Temas importantísimos, y además se disfruta de una leyenda tan, tan interesante. Y sobre todo que también hacemos algo que a mi modo de ver es bien importante, que es hacer el intento de generar conciencia, de generar una reflexión en la gente, porque este año hablamos acerca de los feminicidios. Claro. Hablamos acerca de lo triste que son, o sea, que es la injusticia que vivimos, uh-huh. los malos gobernantes. O sea, sí tenemos una gran carga crítica. Tenemos tenemos una ausencia de autocrítica política muy, 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 muy grande. Yo estoy sorprendido con el dolor de tanta gente por el tema de Trump. Y a mí sí me dolió. Yo debo decir que amanecí con el estómago revuelto. Pero se me quitó a la mitad del día siguiente, porque la verdad, y me encanta tu autocrítica, nuestros problemas nacen de nuestros gobernantes, no de los de allá. Por supuesto. El problema de nuestros inmigrantes es que no tienen trabajo acá, y por eso se tienen que ir allá. Entonces, la obligación de nuestros gobernantes es generar empleo, es generar riqueza, pero tenemos 4 gobernadores prófugos de la justicia hoy. Y es una vergüenza. Es una vergüenza, y se roban miles de millones de pesos, pero la gente está vuelta loca con Trump. Así es, y eso es muy vergonzoso. Es muy vergonzoso porque creemos que nuestros problemas nos los tiene que resolver el gobierno de al lado y no nuestro gobierno. Así es. Y bueno, antes de que continúes en esta parte, mi querido amigo, y que nos digas de alguna manera soluciones, pero primero nos vas a contar tus leyendas. ¿Qué creen? Nos vamos a una pausa. Recuerden que estamos en www.elpuntocritico.com. Sigue escuchando El Roast Esotérico con Padme Vidente y Marco Chacón. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en Tuning Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocritico. Twitter @elpuntocritico. Continuamos en El Roast Esotérico con Padme Vidente y Marco Chacón. Y estábamos justo en el tema de cómo esta puesta mágica en escena llama la reflexión en muchos casos. Y justo estábamos hablando del tema de la autocrítica, ¿no? Así es, así es. Y cómo arrastramos problemas desde la colonia que están ya en nuestro ADN, que este encuentro de culturas fue muy mágico en muchos aspectos, pero en otros la realidad es que arrastramos vicios de ambas culturas. Así es. Sí, y es terrible porque aquí, por ejemplo, en la época antes de que llegaran los españoles, de que se instaurara ya el gobierno, digamos, con las costumbres europeas, pues el robo estaba penadísimo. Hoy día, o sea, la gente roba a diestra y siniestra. Bueno, creo que algo muy importante, Norma, es recordar que anteriormente en cualquier tipo de filosofía y cultura, lo más importante era aprender a tener palabra. Así es. Si no tenías palabra y ser impecable ante ello, de verdad no valías nada como ser humano. Yo por eso siempre les digo que soy tan celosa de la energía y que si no vas a cumplir, de verdad, ni te metas. Porque claro, aunque hoy por hoy se diga que no existe el karma o que sí existe, hoy por hoy sabemos que a cada acto hay una respuesta. Entonces, bueno, creo que eso, en la importancia de regresar a nuestros orígenes, ahí estaría, creo que, una primera tarea, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Totalmente. Yo creo que estoy de acuerdo, yo creo que el honor es fundamental. Así la es. Palabra es fundamental. Y fíjate que nosotros, una de las cosas que yo más he aprendido desde que estoy yo allá en La Llorona, que convivo, que yo tengo a mi cargo, son más de 40 personas de elenco artístico, entre música, teatro y danza. Y aparte el staff técnico, o sea, son alrededor de 60 y tantas personas. Y mire tú que decías, a ver si entro a prueba. Más de 60 personas que están, que estoy coordinando yo ahí, ¿no? Y que ha sido difícil, sí ha sido difícil. Porque al final de cuentas yo, chaparrita, mujer, claro que tengo vocesota y eso me ha ayudado bastante. Pero pues sí, o sea, me ha costado trabajo porque no es fácil. Todavía vivimos en un machismo estamos muy recalcitrante. En una parte y misógina también muy también. Importante, ¿eh? En donde el hombre de pronto ya una vez que ve que estás ahí como que clavadona y así sea en cuestión de empleo, sí sale esta parte misógina. Por supuesto que sale. Lastimosamente. Sí, lastimosamente, por desgracia. Y entonces yo creo que viene todo junto con pegado, ¿no? Entonces la única manera que siento yo que los artistas tenemos para poder, pues no cambiar el mundo, pero sí tener la intención por lo menos de cambiarlo, es a partir, a través y desde nuestra trinchera, como a través de nuestra palabra, de nuestras acciones, sin de duda. Nuestro arte. En donde y desde los buenos trinchera. Siempre somos más y de verdad te dices que eres impecable. Yo lo hablaba en el programa anterior, Norma, en donde les decía, dejemos como que de mujeres estar apoyando esta parte donde, ay amigo, felicidades porque eres un excelente padre, o eres esto, y de pronto ni siquiera han ido a ver a sus hijos. O sea, y lo peor de todo es que lo haces, pero lo fomentas para ver que continúas siendo amigo o amiga de esa persona. Entonces, no fomentémoslo. Apenas me pasó algo muy agradable, que me decía un amigo, cuando me dijo, ¿qué signo eres? Es Sagitario como tu amigo. Entonces le dije, bueno, Sagitario es infiel. Y él me dijo, ¿cómo? O sea, ¿siempre voy a ser infiel? Pues Sagitario es infiel, tiene su naturaleza. Pero obviamente también está esta parte en donde el ser humano quiere trabajar, decide. Y decide exactamente. Pues sí, justo hablando del tema del cambio, esa parte. Del cambio, propiciar un cambio. El único cambio que puede haber es desde uno, desde el fondo, desde adentro hacia afuera, ¿no? Entonces, y el único mecanismo real de cambio es la conciencia. Así es. Y la conciencia tiene que ver con justamente retomar valores, no solo el de la palabra que hablamos ahorita. En verdad hay una decadencia respecto de los valores, ¿no? Así, y, claro. Y temas como la vida, que era uno de los valores, el más trascendente, el más importante, vemos como hoy no se respeta ni la vida, ¿no? Entonces, si no respetas la vida ajena, ni el animal, ni la del ser humano, ¿cómo vas a respetar otras cosas más simples? Sí, ¿no? Las leyes, sí. Fíjate que aquí es algo importante que para darle la palabra a Norma, y a Selene, que está muy callada. Creo que aquí lo más importante, en donde mi querido Marco está hablando de los valores, yo lo hablaba también apenas en un programa, y les decía yo en esta parte como esencia de retomarte, pero no desde la parte del ego, en donde hay veces que se malentiende desde el terapeuta, desde el psicólogo, desde el psiquiatra, a quien se llame, donde tú tienes que estar bien y nada más tú y tú. Y entonces, ¿dónde está esta parte de que estamos en un mundo y todos necesitamos de todo? El psicólogo, el terapeuta te está diciendo que primero tienes que estar bien tú para que puedas ayudarle a la otra persona, para que claro. Te quites de alguna manera esos vicios, pero no desde la parte egoísta, desde donde luego me llegan a consulta y me dicen, Padme, es que yo me amo tanto que, ¿sabes qué? Ya mandé al que reque, a ella o a él, a ver, espérame tanto en mi vida, porque así sea como novio, como amigo, como trabajo, o sea, hay un compromiso. Y la parte del compromiso también se ha estado olvidando, que esa es la parte donde yo decía que nos hablara Selene, porque ella, por un compromiso de amor a su raza, decide también entregarse en esta parte, a lo mejor incluso le podremos llamar de la palabra de sacrificio, porque obviamente no está enamorada, pero sin embargo sí hacemos cosas que por amor llegamos a sacrificar, y a lo mejor puede ser desde horas el maquillaje, los zapatos que dijimos, bueno, le voy a dar como que expectativas a ti, a tu esposa, yo puedo ser a mi novio y decirle, bueno, ya no me compro estos zapatos, ¿no? Pero también desde ahí parte un sacrificio de lo que tú estabas diciendo como ofrenda, ¿no? Pero ¿cómo lo haces, Selene? ¿Cómo tú te entregas en esta parte metiéndote en tu personaje? ¿Y cómo lo has hecho en tu vida real? Porque al final de cuentas son cosas que nos mueven energéticamente hablando. Sí, bueno, efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo con esto, en donde Jolly Wani, el personaje, decide
entregarse, pero no por traición, ¿no? Como muchas veces se ha interpretado, sino justo por este sacrificio por el pueblo, por Nahui. Al final, el Tlatoani ha sido tomado prisionero y ella, como dama de compañía o nana de Nahui, de alguna forma su obligación y su compromiso es cuidarla y estar siempre presente en cada paso que ella dé. Es como su madre, ¿no? A pesar de que se crearon como hermanas dentro de la historia, etcétera. Pero siempre está de por medio el amor leal, puro que se le tiene a todo el pueblo y a toda la raza. Y bueno, pues al final ella decide pasar por todas estas cosas que son sórdidas, o sea, no es nada agradable ser ultrajada, ni ser violentada, ni estar conviviendo todo el tiempo con una persona que es ebria, ¿no? Imagínense con lo que comentábamos de los olores y demás, pues para nada era agradable, ¿no? Entonces, de alguna forma, Yoliwani lo que hace es, bueno, es una mujer estratega. Es una estratega que de alguna forma dice, bueno, a ver, vamos a ver las cosas de una forma fría, porque son tiempos de guerra. También eso es importante mencionarlo, ¿no? Entonces, en tiempos de guerra siempre hay una estrategia que te lleva a decir, bueno, yo puedo hacer esto para lo... Ella lo que quiere lograr a través de Jenkins es conseguir... Jenkins también tiene mucha culpa, tiene muchos traumas, obviamente por todas las guerras que ha visto, toda la sangre que ha visto y que ha derramado también. Entonces ella detecta eso, dice, bueno, aquí hay mucha culpa, claro. Hay mucha, lo menciona para en empezar algún momento. Solo los meses que tardaban embarcándose. Exacto. Desde España para llegar a América. Exactamente. Eso era trágico, se quedaban mucho. Sin alimentos, se quedaban sin agua dulce. Total. Ya desde el barco ya traían un montón de traumas que se sumaban a los de la infancia, digamos, ¿no? Sí. Exactamente, entonces se quedan sin reservas, entonces ellos lo que quieren es saquear, ¿no? Para obviamente lograr sobrevivir, ¿no? Dentro de ese momento. Pero también es importante mencionar que te falta esta parte espiritual como ser humano, yo te la voy a dar. Y ella empieza a enseñarle entonces su idioma, sus costumbres, sus tradiciones, sus rituales, ceremonias, y que de alguna manera también Jenkins... Y lo logra, pues, lo logra, porque al final de cuentas se queda ahí. Se queda ahí. Y obviamente, digo, como esencia de ello es que a final de cuentas la bondad del ser humano, por muchas guerras que haya pasado, él se dedica a seguir cuidando la aldea a pesar de que no llevaban su propio ADN. Así porque es. De pronto nos volvemos tan egoístas que decimos, es que no es ni de mi familia, es que no lleva ni mi sangre. A ver, espérate mi vida, pero es otro ser humano. Así es. O sea, ¿dónde queda esa esencia? Que esa es la parte donde también me gusta, que es muy rescatable de la obra. Sí, y también Yoliwani lo que siente por ya quería yo ir a nadar hasta allá con ustedes. Ah, qué bonito. ¿Y qué te ha parecido es Cuemanco al México prehispánico? Mucho. Muchísimo, porque sabes, es que el embarcadero Cuemanco y toda esa zona de Cuemanco no está urbanizado, o sea, no hay casas, no hay nada, los canales son muy, muy anchos, está preservado, es una zona totalmente reservada, está prohibido construir. Entonces, no es como nosotros embarcaderos, sabes, que tú vas navegando en un canal así angosto, claro, ¿no? Y que está lleno de trajineras y lleno de casas y ves los tendederos y los cables, acá no hay nada. Sí, pero vas sacando la mano y te cambias de blusa si quieres. Vaya acá, ni señal del celular tenemos prácticamente. Es muy raro que pueda entrar la señal del celular. No, yo quise hacer grabación en vivo, nada. No entró ni siquiera, ¿eh? No hay. Aparte de todo, déjame decirte que algo mágico que yo les comentaba ahí en la trajinera es que cuando hablan de la muerte que está pasando esta matazón, que no les quiero contar toda la obra porque obviamente ahorita nos van a hablar de en dónde están, qué último, qué promoción, qué todo. La temperatura baja. Amigo, ¿y en esta época? Cañón, no, todo el tiempo hacía un frío que yo me fui lechuga, o sea, una sobre otra. O sea, como sobre recomendación otra. A toda la gente que vaya a ver la obra, más orejeras, pero en ese momento, cuando hablan de la muerte, la temperatura bajó espectacularmente. Entonces, sí, es que justo cuando Nahui, ¿no? La llorona dice, son mis muertos los que me así llaman, es. Son ellos, la bruma empieza a salir, o sea, pareciera que la naturaleza nos acompaña y en el momento de más tensión dramática, baja la temperatura, sube la neblina, se hace un silencio increíble y es un entorno muy bonito. Ayer ¿Se te ha parecido a ti? Sí, claro.
Sí, claro, y no una vez, y no una vez, fueron varias veces. ¿La Llorona? Ya. Sí. La Llorona, ok. Sí, bueno, no sé si La Llorona. Fíjate que en el primer año que yo estuve, se aparecía una niña. Entonces, dicen, a la niña yo no la vi, pero dicen que traía su vestidito, como así como traigo yo mi quesquemel, pero eran con mazorcas de maíz. Y una persona fue a preguntar a la taquilla que si podía participar su niña. Dijimos, no, pues está prohibido, Protección Civil no nos deja tener niños aquí por seguridad. Pues es que yo veo una niña, y eran cada rato, que la niña con la faldita de maíz y la niña, pues quién sabe. Pero ese año yo estaba narrando siempre en la laguna, yo no tocaba la chinampa y era una viejecita yo, que también se fueron a quejar en una helada, que porque cómo se les ocurría poner una mujer tan mayor ahí a narrar, ¿no? Entonces había un compañero que se ponía traía un manto pues de Llorona y él saltaba, ¿no?, de la pirámide y le ponía el manto a la chica que interpretaba a la Llorona, ¿no? Ajá. Y entonces yo estaba viendo y dije, ¿ya se adelantó? Ajá. Y 3 segundos después aparece el muchacho y dije, ¡ay, no se adelantó! Era de Yabú, fue bueno. Sí, estuvo muy loco. Y por ejemplo, había una, la danza de las chocanis, estaban bailando y teníamos una chica que tenía la obsesión y la fijación de contar los pies de cuántas eran. Y yo vi a una muchacha parada, teníamos una torre, ¿no?, de luz, parada, y yo decía, bueno, ¿y esta criatura qué le habrá pasado? ¿Se habrá lastimado? Ay, ¿qué le pasará? Porque la vi parada y no se movía, y todas pasaban enfrente, la esquivaban, la daban, o sea, como que la hacían, y ella no se movía. Ya hasta el final se acercó al círculo y entonces estaban contando unos pies de más. Entonces, ya cuando yo regresé a la chinampa les digo, oigan, ¿quién estaba parada ahí? No sabía. No, wow, pero lo mejor es que todos la vieron. Sí, todos la vieron. Hay una fotografía de un año en 2013, me parece. Se le tomó la fotografía a la chica que interpretaba a la Llorona. No era Nayeli, este es su primer año. Y entonces se ve así la foto de la chica y en la parte de arriba se ve una silueta blanca ahí. Puede ser que sea una pareidolia, tampoco estoy diciendo necesariamente que sea la Llorona, porque yo lo que sí siempre he dicho es que a la Llorona se asusta quien se quiere asustar, cuando van a ver el espectáculo. Sí, yo también. Claro. Y la gente ve lo que quiere ver. Así. Y yo no niego, no estoy asegurando y aseverando. Se ve la Llorona. Bueno, yo he visto, a lo mejor fue una pareidolia y yo estaba en ese momento susceptible. A lo mejor un consciente colectivo también, que todos queremos que se aparezca, también es muy válido. ¿Y de qué pasa? Pero también habemos personas que sí creemos en esta parte energética que se nos va a aparecer. Y pasan cosas raras, Padme, sí pasan cosas raras. A mí me pasó una temporada, el último día, yo llevaba un remero, y es un remero, era muy hábil ese chamaco, antes de empezar a caminar ya remaba. Entonces, no, y era la última función, y no, mi canoa no avanzaba, y no avanzaba, y no avanzaba, y el muchacho trepado en el remo y no avanzaba, hasta que yo comenté y dije, Chocani, déjame ir. Así es. Si tú me dejas ir, yo haré lo posible por volver si me dejas. Se fue. Claro. No, y yo sentí como si me hubiera atravesado hacia un aire helado. Y a lo mejor tú habías dudado de si seguías haciendo la obra o no, sí. Porque son las benditas pruebas del universo que siempre nos dice, cuando uno está en duda, que uno dice, hago esto, no, y lo está dejando uno en el tintero del universo, es cuando te da la respuesta mágica en ese momento. Sí, pues sí, y la Llorona nos ha enseñado tantas cosas, ¿verdad, Selene? Que han sido de veras así, lecciones de vida, cada día, cada función, cada persona que llega, cada persona que se va, también nos deja una lección de vida bien importante. Claro. Y yo, pues con la Llorona, y se lo digo todos los días que llego, yo estaré ahí el tiempo que ella quiera que yo esté, y el día que ella decide que yo me voy feliz. Cántanos, Selene. Cántanos 30 segundos. Por favor, y habla claro tú el coro, sí. Amigo. Cántanos. Pero antes déjenme decirles nada más que este viernes, sábado y domingo está la promoción de 2x1. Ah, qué padre. Entonces hay que aprovechar y es la última semana. ¿Cuánto tiempo lleva la obra? Mágico. Son 23 años, es la temporada número 23. Yo estoy en la dirección desde hace 4 años. 23 en años, yo me quedé igual, la quijada hasta abajo, el ojo abierto. Y cada año vamos cambiando y renovando. No, este año, bueno, es un espectáculo multidisciplinario. Ajá. Que presenta música en vivo, totalmente en vivo, teatro, danza tradicional mexica y proyecciones. Es una maravilla, es un regalo a la cultura. Que de verdad es una vez al año. Es una pérdida no aprovecharlo. Así es, y es una sola vez al año. ¿En dónde te encuentran? Es en
La Llorona de Un Lamento Todas las Voces, en Embarcadero Cuemanco, Periférico Sur sin número, a un costado de la pista de remo y canotaje Virgilio Uribe. Tenemos redes sociales, que Selena se las sabe. Sí, nuestra página oficial es www.lalloronaensochimilco.com. Nos pueden encontrar también en Instagram como Llorona Cuemanco, Twitter arroba Llorona Cuemanco, y también Facebook, La Llorona de Xochimilco en Cuemanco. Y ahí está la promoción, y en Ticketmaster también está 2x1, y este es el último fin de semana, porque el próximo año pues va a haber cosas que van a cambiar, o sea, no se pierdan esta, de verdad. No, tienes que ir, amigo, yo ya fui. La verdad es que, Norma, te agradezco por haberme permitido entrar a tu mundo, a tu universo, esta esencia tuya. La verdad es que viví una cosa increíble y maravillosa. Desde que tú llegas, te reciben con esa magia de encontrarte a La Llorona, ya sabrás, yo tomándome fotos, que no podía faltar. Este viaje que tú haces por toda la trajinera, que ahí estamos viendo las imágenes con estas antorchas de fuego, o sea, te van preparando para que te pueda cobijar La Llorona y se te presente y la veas, si es que la quieres ver también, esto es muy importante. Okay. Así es que tuve con mente abierta, amigo, para que la vea. Y a La Llorona hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto, amor. O hay que tenerle amor. Hay que tenerle mucho amor. Mucho amor. Porque a final de cuentas ese grito, y eso es lo que mencionamos en el texto. Mientras exista una mujer, una familia, una persona víctima de la injusticia, La Llorona va a seguir llorando y va a seguir penando. Por eso hay que tenerle amor y hay que tenerle muchísimo cariño, porque yo sí quisiera que algún día se acabaran todas las lloronas de este país. Pero mientras haya una sola víctima de un acto misógino, de un asesinato, de un crimen, de un secuestro, La Llorona va a seguir llorando. Así sea una niña, un bebé, lo que sea. En esta parte. Sí, y bueno, yo creo que para despedirnos, amigos, salvo lo que tú me digas, ¿qué te parece si nos despedimos en esta parte con este canto de esta hermosa mujer? ¿Qué te parece? Y con ello, pues bueno, nos vamos a despedir aquí del Rose Esotérico. Adelante, mi querida Selene. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay, de mi Llorona, Llorona, Llorona de azul celeste. Gracias a ustedes. Allá van a escuchar, pero la versión en náhuatl, sí. Interpretada magistralmente por Nayeli Cortés. Así es. Que bonito. Es la voz oficial de allá y de verdad es. Esta es su casa, ya muchas lo saben. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Marco. 2x1. Muchas dos por gracias. 2x1. Gracias, sí, Marco. Gracias, y gracias, como siempre, por haberme permitido entrar a sus corazones. Namaste. El Punto Crítico presentó el Roast Esotérico con Padme Vidente y Marco Chacón, despertando tus sentidos. Sigue la señal de El Punto Crítico a través de nuestras plataformas digitales. Búscanos en TuneIn Radio como El Punto Crítico o a través de nuestro sitio web www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde y sábados en punto del mediodía. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico.